estoy aquí. Y sigo siendo boyaco de Boyacá. Boyacense dicen otros, pero a mí me gusta más decir que soy un boyaco y que soy de la tierrita. Por mil motivos que siguen palpitándome cerquita. Por mil motivos. Los pobladores de Taxco y la provincia de Valderrama vemos con preocupación que sobre nuestro páramo existen títulos mineros concedidos a multinacionales que pretenden desarrollar un proyecto de minería hidráulica, proyectando en el 2013 extraer 713.000 toneladas de carbón. Hoy en día es inminente la presencia del proyecto carbonero Unzacual en nuestro páramo. Frente a esta situación, en el año 2012 realizamos una caminata ecológica con el fin de reconocer la riqueza y la biodiversidad de nuestro territorio. Estamos aquí en la serranía de Landines a 3.840 metros sobre el nivel del mar y nuestra caminata se debe y se ha hecho hoy por en contra de la multinacional, las multinacionales que están por llegar a este municipio. Entonces, por favor, no queremos multinacional aquí, las locomotoras de Santos, que se vayan a otro lado y que no sea en Taxco ni que mucho menos en Boyacá. Entonces, por favor, que todo lo que es explotación de carbón, todo lo que es para dañar el ecosistema, como es los humedales, las lagunillas, las ciénegas, donde están los frayejones, los más grandes. Queremos que se protejan y que sean protegidos porque, por favor, Taxco, no necesitamos que exploten carbón, necesitamos es más distritos de riego para sembrar, para hacer cultivos, para sembrar el maíz, para sembrar las alberjas, el haba, todas aquellas cosas que Taxco era la despensa de grano en otros tiempos, pero ahorita la despensa es de carbón y no queremos locomotoras mineras en Taxco. Yo, como habitante de la vereda de Calle Arriba del municipio de Taxco, le doy todos los agradecimientos a las personas que han venido de otra parte, como los que estamos hoy aquí presentes en este páramo, a nivel de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Nosotros como integrantes, como representantes ambientales a nivel nacional, hemos tenido una lucha larga a contra de la minería ilegal, a contra de las locomotoras del doctor presidente, y nadie nos ha escuchado a nosotros, nuestros proyectos que nosotros hemos pasado, que no terminen con los recursos naturales, que no terminen con el agua, que no terminen con las humedales. Nadie. La justicia municipal, aún la justicia departamental, está contra de nosotros. Nosotros no necesitamos carbón, nosotros necesitamos es el primer líquido de necesidad, que es el sustento de la vida, que es el sustento para toda nuestra familia. Hoy en este páramo, que hacía, conozco desde la edad de 5 años, en este páramo fuimos creados, nunca se veía una miseria como la que se ve hoy, de acuerdo a la minería. No digo que minería ilegal, toda minería que esté perjudicándonos el agua es minería ilegal, así tenga permiso ambiental o no lo tenga. Pero esto ya es, yo creo que a partir de nosotros, hoy en día, con todos estos representantes que ha venido gente de otros municipios a darse de cuenta en las necesidades que estamos nosotros del agua, y nosotros aquí tenemos una administración, sinceramente nosotros es una administración que se preocupa más por la platica que le llega de la minería que el agua que nosotros nos estamos tomando, que es sustento para todos. Hoy estamos aquí en un páramo grande,
en un páramo donde nosotros vemos de verdaderamente cómo la minería está acabando con toda la naturaleza. Ellos están en una reunión mirando a ver dónde vamos a sacar un regadío artificial. Está el señor alcalde, están los grandes gamonales del pueblo, que nosotros no nos hacen cuenta. Antes nosotros pasamos hacia el pueblo, el menos nos grita, usted es un sapo, que usted se va a hartar todo el agua. Y ellos allá haciéndonos la guerra nosotros mismos de la justicia en adelante. Muchas gracias. Soy una integrante de un acueducto, el acueducto del centro. Se hizo una invitación para que concientizar al personal de los perjuicios que se están presentando acá en el páramo. Desafortunadamente la gente está muy tranquila. Qué lástima, qué pesar. Se le agradece altamente a todas las personas que nos acompañaron. Vienen de otras partes. Les interesa más, se preocupan más que no la gente del mismo municipio. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Que la gente no se conmueve con lo que está pasando. Qué belleza, qué hermosura. Era la invitación para que vinieran a darse en cuenta. Mucha gente dijeron sí, pero al final no salieron con nada. Sí, muy buenas tardes para todos y muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos en esta caminata, en esta lucha en defensa de nuestro páramo. Nuestro páramo, que es una gran riqueza natural, que de los páramos del mundo, estos páramos bien cuidados, es una riqueza, un patrimonio nacional, cuidémoslos. No dejemos que a nuestros municipios entren locomotoras mineras, la locomotora de Santos, que vienen a saquear las riquezas de nuestros municipios y acabar con lo poco que nos queda. Luchemos a capa y espada, que algún día las futuras generaciones que van a venir, que digan, por fin en Taxco se preocupó alguien por cuidar este ecosistema de páramo y es la riqueza que todavía tenemos, el recurso hídrico. En representación del Parque Natural Pisba, nosotros la verdad estamos muy complacidos que haya una comunidad campesina organizada para en pro de la conservación. Nuestro énfasis principalmente es la conservación de los recursos naturales de Colombia, así que nosotros estamos comprometidos no solamente con este municipio, sino con todos los municipios que están dentro de la jurisdicción del área protegida y pueden contar con nosotros dentro de nuestros límites para talleres, para capacitaciones y para también tener esto en cuenta en la zonificación del parque y la zonificación de la zona amortiguadora. En primer lugar, dar los agradecimientos a todos que nos están acompañando, que nos apoyaron en esta caminata, como decían los anteriores compañeros, en contra de la multinacional Unzacoal, que es la que se nos quiere venir aquí al municipio de Taxco, y como ya les decíamos anteriormente, les mostramos que va a acabar con toda la serranía de Landines, y como ustedes mismos que pueden dar su testimonio, y que precisamente ese era uno de los objetivos, que vinieran y conocieran y que hagan su pronunciamiento acompañado con las fotos que tomaron y se pronuncien en los medios sociales y que nos ayuden a divulgar esta grave problemática por la cual estamos pasando en este momento y por la que hemos luchado desde hace tiempo y seguiremos luchando hasta que nosotros seamos los vencedores. También, como podemos ver, la bandera de Colombia, lo que significa soberanía. Como colombianos, pues exigimos que se respete la constitución política y que si se respeta la constitución política, se deben respetar nuestros derechos. Entonces, pues que el gobierno nacional no intente pasar por sobre el pueblo cuando la constitución política lo protege o le da las normas o armas para o herramientas, sí, para decir no a los proyectos que ven que van en contra y que van a causar grave perjuicio, en especialmente a ecosistemas de páramos, a las zonas de recarga hídrica y a toda la riqueza natural con que cuenta nuestro municipio de Taxco. Ojalá que se llegue el día en que nosotros digamos que nuestro páramo quedó libre de toda clase de explotación minera y que va a ser una gran reserva natural de beneficio para no solo para Boyacá, sino para todos los colombianos.
¡Fuera la locomotora de Taxco! ¡Fuera la locomotora de Taxco! ¡Que vivan los campesinos de Taxco! ¡Que viva! ¡Viva la organización de acueductos del municipio de Taxco! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Queremos chicha! ¡Queremos maíz! ¡Multinacionales! ¡Fuera el maíz! ¡No! 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 Sí, sí nos da la gana tener una Colombia libre y soberana. ¿Será que nos la perdemos? Lo decimos otra vez, pero todos. Boyaquito sigo siendo boyaquito y colombiano, boyaco de todas partes, paisano de mis paisanos.